A quien oiga atentamente los cantes antiguos y a quien repase los viejos cancioneros, tendrá que costarle mucho trabajo identificar al flamenco con lo que hoy se llama canción protesta. El flamenco incluye resignación, queja, dolor, rebeldía casi nunca, en muy raras ocasiones. José Meneses trajo la letra en la que determinadas reivindicaciones, determinadas peticiones de justicia suben a flote y se expresan directamente, no ya como un simple lamento. Posteriormente, muchos cantadores, digamos, se han subido al mismo tren, unos mejores, otros peores, algunos casi casi con el solo argumento de las letras, pero la verdad es que fue él quien colocó en órbita las letras con una inquietud de un orden distinto y quien ha creado una conciencia de la letra flamenca, una conciencia social, digamos. Esto tiene el mayor interés y me parece que es necesario señalar que fue José Meneses el iniciador de esta nueva sintáctica ideológica del cante. Aquí lo vamos a tener ahora, de nuevo, no sé si va a hacerlas o no, pero si las hace será siempre rebujás con arte, porque si no el arte social, que sea solo social, no es arte, las hará rebujás con arte.